Hola amigos, en esta ocasión, páginas web más raras del mundo 2. Porque ahora todo lo que empieza tiene que tener una segunda parte. Por fin ha llegado la segunda parte de páginas web más raras del mundo. Y si no has visto la primera parte, te invito a que des clic en este recuadro. Como página número 1 tenemos a papertoilet.com. En esta página nos aparece un rollo de papel sanitario, en la cual tenemos que ir girándolo para gastarlo todo. Y así es como se gasta un rollo de papel de baño. Pues el objetivo de esta página es aprender a cómo gastar un papel higiénico así nada más. Sí, lo sé, soy un idiota. Como página número 2 tenemos a www.lexspinner.com. En esta página nos aparece una linda chica anime, solamente moviendo una, lo que parece ser una rama. Y pues aquí en la parte de abajo nos dice: usted ha estado viendo esto por 4 y 17 segundos. Sí amigos, sí he estado viendo esto, es hipnotizante como ella mueve la rama y además es chido la cancioncita que tiene de intro, es algo pegajosa, debemos de aceptarlo. Y dice otra cerveza, pues hacerle caso a lo que dice el GIF, otra cerveza. Como página número 3 tenemos a www.hugerbruger.com. En esta página nos aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 recuadros con diferentes personajes. Cada personaje tiene una función diferente. Veamos. Primer recuadro. Nos aparece este hombre. Le ponemos el cursor encima de él y le aparece una cortina de lo que parece ser huesos. En el recuadro número 2 nos aparece este motor de basura. Le ponemos el cursor encima y nos salen manos con cráneos. Veamos este, el número 8. Aquí nos aparece un sujeto con un cartón encima. Le ponemos el cursor y solamente empieza a temblar. Veamos este, se ve muy colorido, el número 7. Nos aparece este tipo que al parecer viene de una fiesta y anda con una terrible resaca. Veamos qué sucede si le ponemos el cursor encima. Oh, se empieza a temblar. Sale una música muy pegajosa, debemos de aceptarlo, está muy pegajosa. Y salen mariposas encima de él. Wow, este sí que me gustó. Veamos uno más, ¿sí? Para que ustedes entren y los puedan descubrir. El número 4 es el tipo de el que pusimos primero, sí es él. Yo creo que sí, aparece bastantes veces. Le ponemos el cursor. Ah, bueno, aquí le tenemos que hacer clip. Si le hacemos clip, clip, aparece y empieza a mover las manos y se aparecen lo que son animales encima de su cabeza. Presionamos otra vez clip y vuelve a la normalidad. Bueno, pues esta página está muy, muy buena. Les dejo también el link, como de todas las páginas, se los dejo en la descripción del video para que ustedes entren y chequen qué tan cool están esas páginas. Como página número 4 tenemos a www.cubo.cc. En esta página nos aparece una mujer que al parecer es asiática, sí, obviamente es asiática, con unos ojos café y se nos queda mirando muy fijamente. Si nos quedamos mirando a ella nos va a dar mucho miedo. A ver, le ponemos el cursor encima. Wow, wow, está empezando a reír. Bueno, le ponemos el cursor, miramos hacia acá, y si le ponemos para el otro lado, miramos hacia allá, hacia arriba, hacia abajo, dar vueltas, chac chac,
Y pues solamente eso, de eso se trata, no tiene otra funcionalidad. Otra función. Cierra los ojos, no. Solamente con el cursor podemos hacer que la mujer mire hacia los lados que va el cursor. Y solo eso. Quizá no es mucho, pero pues. Ay, guácala. Sí, eso sí da miedo. Como página número 5 tenemos a www.scottmin.com. En esta página nos viene lo que es un generador malvado de payasos, sí. Y hablando ya que estamos de miedo de los payasos que aparecen, ¿por qué no crear nuestro payaso? Bueno, pues esta página se trata de eso. En esta página tenemos lo que son ojos, lo que son nariz, boca, orejas y el pelo. Bueno, comencemos con los ojos. Vamos a crear uno al estilo de Toadplay. En los ojos le podemos poner, este me agrada, la nariz, una nariz típica del payaso, la boca, wow. Esos dientes son muy muy convincentes. Y las orejas. Bueno, pues al parecer se ve de una manera guapa, este del pelo. Wow, este sí me gustó. Y ahora así quedó nuestro payaso al estilo de Toadplay. Ustedes lo pueden hacer, pueden crear su propio payaso malvado. Y también tienen la función de random. En este pues le apretamos y ya nos va a aparecer un malvado payaso de una manera aleatoria. Así, 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 así o así. Y pueden seguir dándole y les va a seguir dando combinaciones diferentes. Y pues de eso se trata la página número 5. Como la última página número 6 de este video en la segunda parte, les traemos una página muy divertida. Quizás no sea rara, pero sí es divertida. Se llama www.spstudio.de. ¿Qué es lo que trata esta página? No sé si ustedes conozcan a una caricatura que es desconocidísima. Estoy hablando sarcásticamente, claro que no. Es South Park de lo que se trata esta página. Nosotros podemos crear a nuestro propio personaje de South Park. ¿Cómo funciona esto? Aquí te aparecen las instrucciones en inglés, pero si ustedes la quieren traducir, le pueden poner traducir. Y se traducen. Bueno, nos aparece lo que son el gorro. Nosotros podemos poner cualquier gorro. Vamos a hacer algo súper rápido. Si ustedes quieren que haga una review de esta página, pues solamente déjenme saber en los comentarios y yo haré una página y haciéndole cualquier cosa a cualquier suscriptor de este canal. Ponemos este gorro, nos vamos a la parte de el pelo, ponemos este pelo, ¿por qué no? Seleccionamos el color, yo lo quiero en amarillo. Luego lo que es el cuerpo, el color del cuerpo, así de este color, letras que le quieras poner, le ponemos de tu Play en color azul. Esto va a estar desnudo. Le podemos poner camiseta, cualquier tipo. Tiene bastante por donde escoger. Si nosotros le movemos para acá, hay mucha variedad. Hasta trajes de Halo, de trajes de guerra, de distintos tipos y de distintas películas. Esto sí que está muy bueno. Esto es el capítulo donde Boris, ya saben, de Spider-Man, de huesos, de Drácula, de lo que quiera. Veamos qué hay en los pantalones. Bueno, zapatos, tipo de zapatos, lo quiero en negro. Y los ojos también, ojos dormilones, ojos de furia, ojos así, ojos así. Y pues los accesorios, podemos ponerle un hacha, podemos ponerle todas las cosas que nosotros queramos.
Y ya luego podemos guardarlo, eso es lo bueno, podemos guardarlo y lo podemos poner de nuestro perfil de Facebook, o podemos ponerlo de perfil de WhatsApp o de cualquier cosa, subirlo a nuestras redes sociales, porque la verdad está muy bueno. Esto tiene, y sí, tendré que hacer una review de esta página para hacer bastantes cosas que nosotros nos puedan salir. Esta página, la verdad, me ha sorprendido mucho, es una de las más bonitas que he encontrado, más buenas, más curiosas sobre todo. Y pues déjenme saber en los comentarios si ustedes quieren una review de esta página. Yo lo hago enseguida en menos de 3 días. ¿Por qué? Porque me gusta la página. También les dejo de todas las páginas que pasaron, les dejo los links en la cajita de descripción del vídeo. Y pues esta fue las 6 páginas de este vídeo. Bueno amigos, eso fue todo por esta vez. Si quieres ver otro episodio más de páginas web más raras del mundo, solo déjame saber en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejarme tu me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Eso fue todo por esta ocasión. No olvides que ya estás aquí en The Tut Play. Ya, no te aburras.